La posibilidad de instrumentar un proceso comunicacional efectivo está vinculado directamente con el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización. Yo puedo tener redactado y en el cuadrito la visión, la misión, los valores, definido un plan estratégico impecable, sin fisuras, pero si yo no tengo aceitado y manejado los procesos comunicacionales que van a hacer que esto ocurra, ese plan puede fracasar. El tema es cuando la comunicación está y forma parte de un proceso que tiene que ver con un accionar profesional nuestro. Y aquí la cosa no es tan espontánea. Y esto empiezan a ser los primeros herramientas. El tomar el proceso comunicacional como con una actitud profesional. Van a elegir de cada mesa alguien que en muy pocas palabras enuncie los obstáculos más significativos que ustedes encuentran y que perturban la eficacia comunicacional dentro de sus organizaciones. Básicamente lo primero que colocamos es la actitud, ¿sí? Uh-huh. La actitud que tiene la persona para recibir esa información. Un liderazgo poco participativo, liderazgos rígidos que hacen que no exista interés en una comunicación de ida y vuelta. Ineficacia del emisor debido muchas veces a la falta de tiempo para dar el mensaje. El público no quiere escuchar a veces, está ausente, el bloqueo del receptor, gente negativa que está en la empresa, entonces ya se bloquea. También puede existir un verticalismo en la comunicación y en cuanto a las personas, nos encontramos con personas con objetivos personales diferentes. Yo propongo vínculos con la forma de relacionarme. Propongo actitudes que me dicen: estoy respetándote o no estoy respetándote cuando estoy hablando con vos. Y esto genera disposición, esto genera actitud. No solo somos ciegos de que hay cosas que no vemos, sino que somos ciegos de nuestra ceguera. Y esta es la herramienta estratégica. Darnos cuenta de que el desconocimiento, tanto de nosotros como de los demás, es el mayor obstáculo en los procesos comunicacionales. Si hay un puesto o una función dentro de la organización que es estratégica para gestionar la efectividad de los procesos comunicacionales, es las funciones de conducción, los líderes de la organización. Llénense de líderes capaces de gestionar comunicación. Los ambientes muy cargados de relaciones tóxicas, de pesimismo, de gente, la gente ansiosa, la gente pesimista, la gente mala onda, le pongamos el nombre técnico que queramos, son personas que generan climas organizacionales que entorpecen los procesos, la efectividad de los procesos comunicacionales. Generar climas favorables, de alguna manera, favorece los procesos comunicacionales. No son determinantes, pero sí los favorecen. Espero que hayan podido comprender esta esencia de lo que es el proceso de comunicación basado fundamentalmente en conocer a la persona que estamos conduciendo para ver cómo generamos estrategias comunicacionales efectivas.